Gabriel Sued, periodista de conductor de IP, de Información Periodística, y este y participante de Cómo la ves en Futur Rock. Ok. Gabriel, ¿cómo te va? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás? Bueno, la verdad que no nos sorprendió. Yo sé que sos un periodista muy conocedor de la política, escribiste el libro Los Secretos del Congreso. Bueno, sos un hombre joven, pero con mucha trayectoria. Y la verdad que fue muy interesante la nota de estos días, en el cual hablabas de que tras el paso al costado de Alberto, Cristina y Massa están decididos a jugar juntos, pero la cuestión es cómo hacerlo. ¿Por qué no me explicas un poco eso? Bueno, ya hay un intento de reconfiguración del Frente de Todos respecto a lo que fue el 2019. Este Frente de Todos que quieren construir ahora es el Frente de Todos sin Alberto Fernández. Correcto. Pero con el resto de los actores presentes. Las dos patas principales son la de Cristina y la de Massa. De hecho, el acto que se va a hacer mañana va a contar con una delegación muy importante del Frente Renovador. Ah, mira. Porque Cristina y Massa están jugando en conjunto ya. Va a ir la presidenta de la Cámara de Diputados. Mañana, por ejemplo, Cecilia Moró y varios diputados del Frente Renovador van a estar en ese acto que va a encabezar Cristina en La Plata, con la idea de ir conformando, no te diría un polo, porque ese polo va a hegemonizar el Frente de Todos. Tenés ahí a la principal dirigente política del espacio, que es Cristina, al hoy principal hombre de la gestión, que es Sergio Massa, y ellos son los que van a definir la estrategia electoral. Digo que todavía no se sabe cómo lo van a hacer, porque todavía no se sabe si Massa puede ser candidato. Si Massa puede ser candidato o no, depende de la coyuntura económica. Correcto, correcto. Pero dependerá también de la forma, porque lo que yo me preguntaba era, vamos a la experiencia de Alberto. Cristina, encaramando a Alberto Fernández como presidente y ella como vice. Después vinieron las internas, Alberto termina renunciando a su reelección. Está fresco este recuerdo. Un apoyo, digamos, público de Cristina a la candidatura de Sergio Massa, ¿favorece a Massa o lo termina perjudicando con otros sectores que no sean los kirchneristas? No, claro, si el candidato es Massa, no va a ser con un video de Cristina diciendo decidí que el candidato sea Massa. Claro. Como fue en el 2019. Estamos hablando de un dirigente con otro peso específico, distinto a Alberto Fernández, y no lo sé yo, porque ellos todavía no lo decidieron, pero no va a ser el mismo esquema de anuncio que cuando fue el candidato Alberto, porque Massa es el que tiene que decir primero, voy a ser candidato a presidente. No que Cristina diga, mi candidato es Massa, y le puse a tal candidato a vice. No creo que sea así para nada, ¿no? Y en cuanto a la posibilidad de una fórmula, quiero decir, sin Cristina en la fórmula, sin Cristina jugando, ahí tampoco sabés. No lo sabemos, pero está bien planteárselo, porque el esquema de un moderado como candidato a presidente y una Cristina atrás o alguien de Cristina atrás parece estar agotado. Claro. Porque en el 2019 ya se usó. Entonces, ir ahora con un más aguado, sería bastante parecido a aquello. ¿Con eso? No sé si van a insistir en eso, lo saben ellos nomás, pero no, por ese supuesto. Esquema pareciera estar agotado. Ahora, ¿te parece que esa sin duda, Sergio Massa ha demostrado, que es el hombre de poder hoy en el gobierno, porque ayer capió temporal, bastaron algunas negociaciones? No le creo nada al mercado, mañana te voltea y vuelve a subir 20 puntos el dólar, pero hoy bajó 20 puntos cuando todos decían que íbamos a estar más de 500. Es decir, mostró ayer, me pareció que mostró un perfil muy presidencial, muy de poder. Ahora, ¿basta con eso y con el apoyo de Cristina para que el pueblo o la gente le perdone el gobierno a Alberto Fernández? Porque ¿no? Es un poco... Eso lo vamos a saber cuando vote la gente. Yo creo que es un escenario en el que, en todo caso, el oficialismo se puede ilusionar con que Javier Milei tenga un caudal de votos muy importante y que entonces, en lugar de tener un escenario polarizado, tengamos un escenario de tres tercios. Sí. Un tercio al Frente de Todos, un tercio Juntos por el Cambio y un tercio Milei. En ese escenario de tres tercios, el Frente de Todos puede ilusionarse con llegar a un balotaje.
Lo que pasa en el balotaje ya me parece que es más complejo. Claro. Ya no hay tanto optimismo dentro del Frente de Todos. En la mayoría de los dirigentes peronistas que vos consultás, saben que van a hacer una mala elección, que van a estar por debajo de los 35 puntos. ¿Te alcanza eso en un balotaje? Y pareciera que no, pero bueno, habrá que ver, porque si llegás a un balotaje, el Frente de Todos llega a un balotaje contra Patricia Bullrich o contra Javier Milei, bueno, quizás se da una polarización derecha-izquierda que le da alguna chance al oficialismo. Claro, claro, te entiendo. Ahora, ¿no lo ven, las fuentes que vos consultaste del Frente de Todos, no lo ven en un balotaje a Milei? No, en principio no. No, en principio no. Ah, en principio no, pero como está en permanente evolución el escenario y Milei viene creciendo y el resto no, no se sabe hasta dónde va a crecer. Claro, exacto. Decime una cosita, ¿y cómo se gestó eso o de golpe... ¿Cómo se dio esto? ¿Viste? A partir del folclore que se genera de si es una relación inconciliable o si realmente había una simpatía. La semana pasada, Diego Genú nos estuvo hablando de su libro en la revista del Poder respecto de Sergio Massa y nos hablaba, por ejemplo, de la admiración de Máximo Kirchner respecto de Massa, algo que y del sostén que significa para Massa. Digamos, ¿cómo se dio esto? Porque Cristina mostraba o no, siempre mostró esa simpatía. ¿Cómo se dio ese acercamiento? O quizás ya estaba y nosotros no lo sabíamos. ¿Cómo lo viste? Es algo que viene de manera gradual desde 2018 para acá. Ajá. Y la verdad es que esta idea de hacer un acto mañana tiene que ver con que se están juntando los equipos técnicos del masismo que encabeza Mónica Litza, una diputada, Virginia García por el Instituto Patria, la Cámpora, y Nicolás Trota también está ahí metido en el tema por el lado de la UMET. Y me parece que lo que están intentando es un acuerdo programático para la campaña. Pero la relación entre ellos es desde hace un tiempo una relación de confianza. Te diría que Cristina sabe lo que Massa representa. Que es un tipo de centro-derecha en un punto. Sí, sí. Claro. Quizás es medio anticuado llamarle así, buenos vínculos con Estados Unidos, con el establishment. Sí, sí. Y Cristina hace como una suerte de alianza con ese sector al acercarse a Massa. En cambio, con Alberto le es más difícil descifrarlo y además lo considera un incompetente a esta altura, cosa que a Massa no. Claro, 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 claro. Te entiendo. Y no le en esta cuestión, bueno, no lo debes haber averiguado, pero en esta nota hablas de lo que tiene que ver con los candidatos del oficialismo. El Juntos para el Cambio no alcanza el relieve necesario como para ganar una elección. ¿Cómo lo ves eso? No, bueno, eso está por verse. Yo creo que sí, que es un paso muy potente la de Larreta contra Bullrich. El problema es que están perdiendo votos por derecha con Milei. Y entonces no sabés bien en qué porcentaje están hoy. Las encuestas difieren sobre eso. Sí. Yo creo que cualquiera de los dos, que igual que gane esa paso, tiene grandes posibilidades de ser presidente. Tanto Bullrich como Larreta. Sobre todo Larreta, porque ahí... La Reta me parece que está más al centro y puede capturar votos a izquierda y a derecha. Pero cualquiera de los dos que gane tiene grandes posibilidades, sí. Gabriel, la verdad que fue un placer escucharte. No desasnaste a todos y revelaste una cuestión que muchos, bueno, no hablaban. En ese compás no juega mucho Guado de Pedro, ¿no? No, la verdad que hoy está medio de capa caída porque la estrategia es ir detrás de la candidatura de Cristina o de la decisión de Cristina y hoy pareciera que Cristina tiene otras opciones mucho antes que él en la baraja. ¿Un kirchnerista como segundo de Massa o Massa define la fórmula? Y podría ser un kirchnerista como segundo de Massa, pero lo tiene que anunciar Massa. Yo ese consejo les daría. Claro, bien. Bueno, Gaby, conductor de Información Periodística Noticias y de Cómo la Ves en Futuro Así Rock. Es. Y bueno, periodista, politólogo y un gran amigo, Gaby. La verdad que gracias por todo. Gracias por participar en el programa. Bueno, Gabriel Suet.